Bienvenido de nuevo a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio hacemos visible a los héroes anónimos de la Iglesia sufriente y perseguida, que entregan su vida diariamente para llevar el amor y la palabra de Cristo a quienes más lo necesitan. En el episodio de hoy veremos a unas mujeres que trabajan en silencio y que se dedican a la contemplación eucarística, sosteniendo a la Iglesia con su oración sin descanso. El rostro de estas heroínas casi siempre está tras las paredes de la clausura. En esta ocasión, desde Guadalajara, México, las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, una orden religiosa femenina fundada por la religiosa italiana María Magdalena de la Encarnación. Las religiosas de este instituto son conocidas popularmente como sacramentinas y cada monasterio es independiente. Atendamos esta historia. La contemplativa se levanta y dice al mundo que hay otros valores mejores. Tengo 48 años de que entré aquí en la comunidad de adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento. Pues mi vocación es muy, muy bonita, me encanta, porque aquí con Dios tengo todo, tanto en lo material como en lo espiritual, porque Él nos dijo que nos daría el 100 por 1 a quien dejara padres, hermanos, todo por Él. Y sobre todo pedir siempre la perseverancia y acogerse mucho a mi Madre Santísima, que ella es la que nos da la vocación. Tengo 63 en la vida religiosa. Yo entré de 15 años porque, o sea, mi papá era adorador, me llamaba mucho la atención la adoración. O sea, toda mi juventud la he pasado aquí. Estoy muy feliz, gracias a Dios. Una de las actividades que realizamos para el sustento de la comunidad es la realización de las galletitas. Pues ya tenemos mucha tradición en este monasterio de hacerlas. Y pues cada galletita que hacemos, sobre todo, ponemos toda nuestra atención porque sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y salvación de las almas. Y pues ponemos todo nuestro empeño, que esté limpio, que esté hecho todo con amor, con mucha precisión. Y pues aquí también nos motiva también estar rezando el Santo Rosario y estar en esa comunión con nuestro Señor y con la Santísima Virgen María, ofreciendo todo para salvación de las almas. Y pues es el sustento, quien no trabaja, que no coma, como dijo San Pablo, ¿verdad? Entonces, pues en comunidad lo hacemos, también estamos en recreo, es una recreación muy bonita porque pues a muchas nos gusta hacer esta actividad, algunas no, pero pues lo hacemos sabiendo que tiene un fruto muy grande, ¿verdad? Para el cielo. Hacemos de 7 sabores, de nuez, sabor de coco, sabor de limón, de naranja, de vainilla, de canela y de sal. Lo mejor que se vende es las galletas de ático y membrillo. Se ha lavado el Santísimo Sacramento. Mi nombre es María Guadalupe de Jesús Sacramentado. Tengo 6 años apenas de vida religiosa y le doy gracias a Dios por ese regalo que me ha dado de la vocación, donde lo que más me llena a mí es saber que estamos hechas para arrancar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la conversión propia y del mundo entero, para que lleguemos a ser felices en esta vida y gozar eternamente del rostro de nuestro Señor en la vida eterna. Nuestro monasterio fue fundado el 12 de abril de 1912. La fundación vino de la Villa de Guadalupe. La superiora venía la Madre María del Espíritu Santo y eran como 13 religiosas. Se hizo en La Piedad, Michoacán. Allí estuvieron poco tiempo porque luego vino la revolución cristera
y no pudieron seguir allí, se tuvieron que venir aquí a Guadalajara. Como no podían aparecer ellas como religiosas, pusieron dos colegios y así se empezaron a sostener. Cuando estuvo un gobernador, entonces como encontraron un letrero que decía algo de Dios, le cerraron el colegio. Entonces pues ya empezaron a vivir con mucha pobreza. Vino la superiora de la villa y las vio en tanta pobreza que dijo, no, dice, mejor me las van a regresar porque no es posible que estén viviendo en esta pobreza. Pero ellas dijeron, no, así queremos seguir para que siga la fundación. Eso a mí me impresionó mucho porque gracias a ella estamos nosotros aquí. Ya con él. No tengas miedo. Llénate de amor a Jesús y entrégate a Él. ¡Ánimo! Y sé que donde Él esté siempre, como Él lo dijo, estaré hasta el final de los tiempos, ahí estará una adoratriz y ahí estaremos adorándole, alabándole por todo el mundo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. La vida religiosa es el regalo más grande que he recibido. No tengan miedo, muchachas. La vida es hermosa, pero cerca de Jesús. Adiós. Maravilloso testimonio de estas hermanas, quienes nos revelan un pedacito de la cotidianidad contemplativa y de su clausura, que resulta ser mucho más dinámica de lo que se piensa comúnmente. Conmovedor ver el amor y la entrega y el compromiso con el que estas religiosas viven su vocación y su ministerio. Siempre con alegría, seguras de que es Jesús quien sostiene sus vidas. Testimonios como los de estas monjas contemplativas nos inspiran y alimentan nuestra fe. Estas historias son posibles gracias a la caridad concreta, a la generosidad activa de muchos benefactores alrededor de todo el mundo. Esa bondad es la que nos permite decir constantemente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acn-global.org. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.